¡Cuidado con las copas y las ramas! ¿Barry? Al, el porche está lleno de cuervos. Esto es como en los pájaros, tío. Que no te vean. Voy para allí. Y no abras la puerta. ¿Estoy loco o qué? Escóndete. Volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña. Pero al menos había salido del bosque. Tenía que hacerme con el coche del taller. Así podría volver más rápido hasta Barry. Y los faros eran toda una ayuda. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma, pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos.
Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. ¡Puedes aprender sobre eso! Era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. No, escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal, a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, en fin. ¿Lo capta? Sí, sí, lo capto. Barry había dicho algo de unos pájaros por teléfono. ¡Al! ¡Me alegro tanto de verte! Un par logró entrar antes de que bloqueara la chimenea. ¡No es normal! ¡Estos pájaros son muy raros! Yeah.
Lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío. Envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana, una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. Aquí, Barry Wheeler. Soy Rose. ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade. Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena. ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una hora. Adiós. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido a Lowdeer Diner. Buena chica.